Suiza. Este nombre evoca los Alpes nevados, los lagos, los cielos azules sobre las altas montañas, los relojes, los quesos sabrosos, el tintineo de las esquilas en los tranquilos pastos de alta montaña o el dinero que fluye a cuentas numeradas en los bancos. Todas estas imágenes y otras más se relacionan con la pequeña pero fuerte República Federal de Suiza. La ciudad de Brienz se halla enfrente de la cascada de Giesbach y a 15 kilómetros de Interlaken, famosa por sus tallas típicas de madera que se venden como recuerdo también por sus fabricantes de violines. A Suiza se la llama la encrucijada de Europa, ya que todas las líneas del ferrocarril parecen conducir a ella. Son bien conocidos el confort y la limpieza de sus trenes, que permiten llegar a los más apartados rincones del país con servicios frecuentes y eficaces. El lago de Brien es el más pequeño de los dos lagos azules del Oberland y sobre todo el placer que supone viajar a bordo de estos divertidos barcos y asomarse a los diversos pueblos que situados a su orilla podemos hallar maravillosos lugares de vacaciones. Uno de los atractivos turísticos del Brienz es su tren cremallera. Situado frente a la estación del ferrocarril de Interlaken, que sube al Alto de Rotom, escalado por el famoso Albert von Haller hacia el año 1732. Esta estación fue rehabilitada en 1992 con motivo del centenario de la línea.
Lo apasionante de este cremallera es que sus trenes son remolcados por 8 locomotoras de vapor, 5 de ellas construidas hace un siglo y que se conserva en perfecto estado de marcha. Los responsables de la explotación saben que los viajeros no llegan aquí para subir a una cumbre más, sino atraídos por el encanto de las viejas locomotoras que funcionan los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El tráfico es intenso y se emplea a fondo toda la flota e incluso 4 locomotoras diésel, saliendo trenes cada media hora. Actualmente se invierten unas 1.200 horas de trabajo por locomotora para que en primavera pueda transportar a los viajeros a la cima de Rohan. El Brien Rohan Bag es un negocio de una sola temporada. La ventaja de esto es que el personal que en invierno revisa las máquinas es el mismo que en verano conduce las locomotoras. Es necesario una gran cantidad de combustible. El carbón, que es el principal, ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hasta 1990 se quemaban briquetas traídas de Bélgica, de la fábrica Binstead. Este fue sustituido por un carbón graso de Rumpf. Este cambio forzó a una serie de reestructuraciones de las locomotoras y las infraestructuras. Hoy en día las locomotoras pueden ser cargadas con hasta 800 kilos de carbón en 2 minutos, gracias a una apertura en el techo. El proceso de carga es semiautomático. Esta película está filmada en el formato de cine de 16 milímetros en la temporada de 1992, en junio y agosto, con motivo del centenario de la línea. Para realizar esta película tuve que patear la vía portando el trípode, la cámara de cine y la de fotografía. Fue un trabajo agotador, pero creo que ha valido la pena. Considero que son unas imágenes valiosas que siempre quedarán en mi retina y en el celuloide.
Recuerdo que el billete me costó 48 francos suizos y hace 100 años valía 18. Este ferrocarril se inició su construcción en el año 1830, con un presupuesto de algo más de 2 millones de francos suizos. La mano de obra estaba compuesta con un máximo de 640 personas, la mayoría italianos. Fue una obra de titanes, donde solo había la pala y el pico, y la ayuda de caballerías.
hubo que perforar 6 túneles con una longitud total de 690 metros. El éxito de este tren se explica cuando, con motivo de su centenario, ponen en marcha una nueva locomotora de vapor, la número 12. Esta máquina, construida en Winterthur, con la tecnología más moderna, pero con un diseño clásico como sus centenarias hermanas. En la estación de Planac, a medio camino, las locomotoras deben repostar agua, constituyendo todo un espectáculo en un país donde todos los ferrocarriles están electrificados. Esta operación dura 10 minutos, pues una locomotora consume 2.000 litros en cada viaje y las composiciones, que normalmente suben de 3 en 3, van pasando por la aguada. En un esfuerzo, las locomotoras de vapor, con su jadeo acompasado, ponen un acento casi dramático en la aventura de dominar las cumbres. El tren cremallera facilita el ascenso hasta 2.350 metros de altitud en algo menos de una hora. El recorrido total es de 7.600 metros, cubriendo un desnivel de 1.678 metros,
y la pendiente media es de 225 milésimas. Se decidió por la vía dentada UP con un ancho de vía de 80 centímetros. Esto hacía posible poder superar curvas de 60 metros de radio. Así el trazado se amoldaba mejor a la topografía y exigía menos construcciones adicionales. La inauguración oficial fue el 17 de junio de 1892, el mismo año que se inauguraba nuestro tren cremallera de Montserrat, prestando servicio una locomotora idéntica a las cuatro que funcionaba en el cremallera de Briens. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se cerró con todo el silencio las líneas del tren, el 9 de agosto de 1914, hasta que volvió a renacer en 1931, que una nueva empresa abrió al público el trayecto del tren y desde aquella fecha el número de viajeros se ha multiplicado por 6. Tras coronar la cumbre de Rojón, Cuerno Rojo, nos encontramos en un pedestal donde se observa con toda su magnificencia la impresionante cadena montañosa del Oberlavernés.